Me encantan las empresas e instituciones que son creativas, innovadoras, como el caso de la Fundación Natura, que creó una carrera atlética para generar conciencia sobre la importancia del medio ambiente. Por cada corredor que participa en una competencia, siembran tres árboles. Nuestra invitada aquí en Negocio en tu Mundo es Elsa Escobar y a ella le preguntamos, ¿qué es la Fundación Natura? La Fundación Natura es una organización que nace hace 36 años con el objetivo de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad para el desarrollo humano. O sea que con esa misión tan importante nos tenemos que meter en todos los campos, en el campo de la restauración, del manejo de los bosques, de la flora, de la fauna, de la restauración ecológica, de vincular a la mayor cantidad de personas a esta labor que es la conservación. También trabajamos en cambio climático, en sistemas productivos, en fin, para tratar de parar lo que es la pérdida de nuestra biodiversidad. Elsa, dentro de la labor que ustedes realizan está el tema de los bonos de carbono, para que por favor nos cuente al respecto. Los créditos de carbono o bonos de carbono, como también se lo conoce, es un mecanismo por el cual, apoyando proyectos que capturan carbono, podemos entregarlo a las empresas, organizaciones o personas que tienen que compensar su huella de carbono. Hemos tenido tenemos en este momento 5 proyectos certificados, de los que comprendemos estufas ecológicas con huertos leñeros, corredores de conservación, restauración ecológica y plantaciones comerciales. Lo importante de estos proyectos es que con el producto de los créditos de carbono van a continuar los proyectos con las comunidades y con la gente que esté involucrada. Por ejemplo, les voy a contar uno solo, son las estufas ecológicas. Las mujeres rurales, aproximadamente el 98%, sufren de enfermedades pulmonares porque cocinan tragándose todo el humo de la leña. Entonces, con estas estufas reducimos ese problema, pero también reducimos el consumo de leña y además conservamos nuestros bosques nativos, porque siempre hay un huerto, lo que llamamos un huerto leñero, que son especies que crecen rápidamente. Y esa disminución de la deforestación y la disminución de las emisiones son lo que nos pueden llevar a emitir unos créditos de carbono que las empresas después adquieren para compensar su huella ecológica. Elsa, bueno, estamos acá muy atentos a que nos cuentes sobre la carrera atlética que realiza la Fundación Natura, la carrera verde. Con el objetivo de vincular a la mayor cantidad de personas en este problema de la deforestación y en soluciones como la restauración ecológica, creamos la Carrera Verde. Llevamos 5 años haciéndola en Bogotá y 3 años en Medellín, con un resultado muy satisfactorio, y es porque las personas se vinculan a esto que hemos llamado la Fiesta por la Vida. La hacemos cada año. Una vez en Medellín y a los meses siguientes, una vez, perdón, en Bogotá, a los meses siguientes en Medellín, y por cada corredor se siembran 3 árboles. Hasta el momento, de las 8 versiones que llevamos, 5 en Medellín y 3, 5 en Bogotá y 3 en Medellín, hemos sembrado cerca de 150 mil árboles en sistema de restauración ecológica, lo que es un logro increíble, maravilloso. Le estamos realmente apostando a la restauración de nuestros ecosistemas y de nuestros bosques nativos. Y finalmente, Elsa, su invitación para que la gente que nos ve en diferentes ciudades y países se vincule a esta causa de Fundación Natura. Creo que es muy importante que todas las personas en el exterior, en Colombia, se vinculen a organizaciones como la Fundación Natura, porque este es un problema de todos. Y como lo dijo el panel intergubernamental de biodiversidad, lo que estamos poniendo en juego en este momento es la economía del mundo, es la supervivencia de nuestra raza. O sea que llamamos a que juntos ayudemos a parar la pérdida de nuestra biodiversidad y acabar con nuestros bosques, que es donde está la biodiversidad y donde viven muchos de nuestros compatriotas. A Elsa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.